a lo que aspiramos en el Partido Popular es a poder dar solución a los problemas que hoy tiene Canarias, todas las islas de nuestra comunidad autónoma y particularmente la isla de Lanzarote. Y hoy, el mayor problema que tiene Lanzarote, el mayor problema que tiene Canarias y el mayor problema que tiene España es el problema de aquellos que quieren trabajar y no tienen una oportunidad para tener un empleo. Ese es el primer problema que tenemos y ese es el problema al que le vamos a dedicar todo nuestro tiempo. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Canarias, como saben ustedes, soy yo mismo. Pero en Canarias, el candidato a la presidencia del Gobierno no se presenta en las siete islas, sino se presenta en una isla. En mi caso, la isla donde vivo, donde resido, donde nací, que es Gran Canaria. Pero luego el Partido Popular tiene una lista al Parlamento en cada una de las islas. Pues bien, mi lista al Parlamento es la que encabeza Astrid Pérez en la isla de Lanzarote. Esa es la razón por la cual les pido, si me quieren apoyar para ser el próximo presidente del Gobierno, cosa que les pido, por favor, den su voto a la lista que encabeza Astrid Pérez del Partido Popular en la isla de Lanzarote. Quiero decirles algunas cuestiones. La primera, yo tengo vocación política y pública para servir a Canarias y en Canarias. Yo llevo ya algunos años en política. Empecé en el año 1995. Fui durante 8 años alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que aquellos fueron años en los que Las Palmas de Gran Canaria dio un giro simplemente espectacular. Y quiero decir otra cosa, no fue mérito mío. Fue en primer lugar mérito de una sociedad que llevaba mucho tiempo, 20 años, la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, metida y sumida en gobiernos inestables, que cambiaban cada 2 años, cambiaban de alcaldes, cambiaban de concejales, cambiaban de color político. Nunca había una estabilidad. Y no hay nada peor, en mi opinión, para una institución política que el que no haya estabilidad. La estabilidad es importante en una familia. La estabilidad es importante en una empresa. La estabilidad también es importante en una institución política. Y por tanto, esos primeros 8 años de mi experiencia, allí estuve en Las Palmas de Gran Canaria. Luego estuve 4 años en el Cabildo de Gran Canaria y creo que también, gracias al empuje de la sociedad y a los magníficos equipos que tuve en el Ayuntamiento y en el Cabildo, también hubo una mejora en la isla durante aquellos 4 años. Y luego he estado durante 3 años y medio como vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda. ¿Por qué he hecho este recordatorio? Simplemente por una cuestión, para decirles que yo siempre he tenido mi proyecto político en mi tierra, en mis islas, en Canarias, y que mi proyecto político ha estado en Canarias, está en Canarias y en el futuro va a seguir estando en Canarias. No me voy a ir a ningún lado. Aquí en Canarias. Y por tanto, nadie, a ninguno del Partido Popular, nos da lecciones sobre cómo, por qué y de qué manera defender los intereses de Canarias. No digo que nosotros los defendamos más, no voy a caer en esa especie de petulancia, no. Pero lo contrario sí que lo digo. Nadie nos va a dar lecciones de cómo defender los intereses de Canarias. Y digo esto porque ayer nuestro presidente nacional, durante su intervención, dijo una cosa que es elemental, que es clara y que se puede comprobar. Dijo Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados,
Los diputados de Coalición Canaria, a lo largo de todos estos años, han estado mucho más ocupados en mantener al gobierno del presidente Rodríguez Zapatero que en defender los intereses de Canarias. Y dijo Mariano Rajoy, cualquier diputado del Partido Popular, no solo de Canarias, de Teruel, de La Coruña, de Barcelona, de Bilbao, de Alicante, cualquiera, ha defendido más los intereses de Canarias que lo que lo han hecho los dos diputados de Coalición Canaria. Y hoy, hoy alguien de Coalición Canaria parece que se ha molestado por esto. Parece que no le ha gustado. Y a quien no le ha gustado, yo le voy a hacer hoy aquí un recordatorio. Hace unos meses, el presidente Rodríguez Zapatero llevó al Congreso de los Diputados una medida que consistía en retirar el cheque bebé de 2.500 euros para todos los nacidos en España. Aquel que introdujo a bombo y platillo. Llevó una medida para retirarlo. Pues bien, quiero recordar que a esa medida se opusieron todos los diputados del Partido Popular de toda España. Los dos diputados de Coalición Canaria la apoyaron. Por tanto, si hoy en Lanzarote las madres que tienen niños no reciben ese cheque bebé de 2.500 euros, es verdad, es porque el presidente Rodríguez Zapatero retiró, pero con el apoyo de los diputados de Coalición Canaria. Que se recuerde muy bien. Que se recuerde muy bien. Porque les diré una cosa, yo soy incapaz de vivir con rencor, nunca he podido, pero lo que no puedo es vivir sin memoria. Y por tanto, cuando llega el momento de recordar cuáles son las actitudes de uno en determinadas materias y cuáles son las de otros, hay que recordarlo. Y quiero decirles otra cosa. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero llevó al Congreso de los Diputados una propuesta para retirar la ayuda de 426 euros, fíjense ustedes, 426 euros, a los parados de larga duración de toda España, también de los de Lanzarote, todos los diputados del Partido Popular de toda España dijeron no, eso no lo apoyamos. Ahí estaban los dos diputados de Coalición Canaria para apoyar esa retirada de los 426 euros. Ahí estaban. Y les daré solo un tercer ejemplo más. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero, por primera vez en la historia de la democracia, llevó al Congreso de los Diputados una propuesta para congelar las pensiones de todos los pensionistas de España, también de los de Lanzarote, para congelar la paga a los más débiles de la sociedad. Todos los diputados del Partido Popular, de todos los rincones de España, dijeron no, presidente Zapatero, eso no, eso no. Ahí estaban los dos diputados de Coalición Canaria para apoyar la congelación de las pensiones de todos los conejeros. Ahí estaban. Y también lo hicieron. Doña Antonia de Nazaret antes me decía, voy a comentarlo, no se preocupe. Me decía, oiga, me han dicho que en el Partido Popular van a bajar las pensiones. Digo, ¿las pensiones del Partido Popular? No. Aquí quien ha congelado las pensiones es el gobierno, sí, doña Antonia, sí. Quien ha congelado las pensiones de todos los españoles, de todos los canarios y de los conejeros, ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Pero no lo ha hecho solo. No podía hacerlo solo. Lo tuvo que hacer con el apoyo de aquellos que dicen que defienden tanto los intereses de los canarios. Y esos
son los que están en Coalición Canaria. Y yo le digo hoy a doña Antonia y a todos quienes aquí viven de esa paga y de su jubilación, que el Partido Popular tiene un compromiso en toda España, en toda Canaria y en Lanzarote, de que las pensiones no solo no se van a congelar, van a subir, van a subir, van a subir. Y que no vamos a permitir que nadie juegue con las pensiones de una manera unilateral, como ha hecho el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, apoyado con la colaboración necesaria de los diputados de Coalición Canaria. Sepámoslo bien, porque obras son amores y no buenas razones. Cuando alguien dice defiendo el interés de Canarias, demuéstrelo. Y usted lo tiene que demostrar cuando le dan las oportunidades de manifestarse, de votar, de levantar la mano en el Congreso de los Diputados y posicionarse a favor o en contra de medidas que son claramente perjudiciales para la sociedad en su conjunto, pero particularmente en una sociedad como Lanzarote, donde, como muy bien recordó Astrid, hay una tasa de desempleo simplemente intolerable e insostenible. Y esa es la razón por la que aquí quiero decirles también que de entre todos los compromisos que yo asumo con toda Canarias y con Lanzarote, si soy presidente del gobierno, el más importante de todos, el empleo. Y si me preguntan, ¿es que el gobierno va a crear puestos de trabajo? Le digo no. Los gobiernos no tienen que crear puestos de trabajo. Los gobiernos tienen que tener la plantilla de empleados públicos y funcionarios necesaria para hacer lo que tiene que hacer el gobierno. Quienes tienen que crear empleo son los que siempre lo han creado en la economía, que son los autónomos, son los pequeños y medianos empresarios, son los que tienen una tienda, un comercio, una peluquería, un taller de pintura, un taller de chapa. ¡Esa es la base de la economía de Canarias! Y sin embargo hoy, ¿por qué esos pequeños empresarios, que son el núcleo de la economía de Canarias, no pueden crear empleo? ¿Acaso porque no quieren? No, no. No pueden crear empleo porque no hay actividad económica. ¿Y por qué no hay actividad económica? No hay actividad económica porque no hay confianza. Y la base para que funcione una economía es la confianza. Y hoy no hay ningún tipo de confianza en quien dirige la economía, que es el gobierno de la nación. Y no hay ningún tipo de confianza porque hace 7 años este presidente del gobierno recibió en herencia una situación económica de España como nunca antes habíamos tenido en nuestra historia. Nunca antes se habían creado tantos puestos de trabajo en toda España y en Canarias. Nunca antes se había dado de alta tantos autónomos. Nunca antes los jóvenes tuvieron tantas oportunidades de empleo. Nunca antes se crearon tantas empresas. Y toda esa herencia, en el año 2004, cuando el Partido Popular perdió las elecciones y la ganó el Partido Socialista, le entregamos ese balance y esa herencia. ¿Y hoy qué han hecho? ¿Cuál es la situación 7 años después? La mayor tasa de paro de toda Europa, jóvenes con carreras universitarias que las han hecho con un sacrificio enorme de los padres, después de trabajar toda una vida, después de estar sujetos a no sé cuántas restricciones para que acaben la carrera y tener un titulado universitario en la casa sin trabajar. ¿Habrá mayor frustración para los padres y para esos jóvenes que ven por delante un futuro que no tiene esperanza? Les quiero decir algo hoy en Lanzarote. Yo sé que esa es una frustración enorme, pero hay motivos para la esperanza. Y la esperanza la va a traer el Partido Popular en toda España y también en Canarias. Lo hicimos ya en su día y lo vamos a hacer. Y ese es el compromiso que yo asumo aquí en Lanzarote.
No podemos tirar la toalla, ni la vamos a tirar. Canarias es una tierra próspera, donde podemos tener agricultura, pesca, ganadería, industria, un sector energético fuerte, un turismo de calidad, que no sea un turismo depredador del territorio, ni muchísimo menos. Podemos tener un sector de la construcción que no tiene que significar hacer más casas y más casas y más casas, que puede estar centrado en las reformas, en las rehabilitaciones, en las reposiciones, en las obras públicas, carreteras, puertos, aeropuertos, tantos equipamientos sociales, deportivos, culturales, que son necesarios. Y cuando se nos dice que es verdad, lo señaló Astrid, que estamos en una época en la que ya no hay tanto dinero como había, es verdad. Pero sí que hay fórmulas que aplican en otros países de colaboración pública-privada. Oiga, si hay una empresa que está dispuesta a hacer una carretera, a financiarla a ella, a pagarla a ella, y que a cambio, durante 3 años, 30 años, se le dé la concesión para el mantenimiento, para el alumbrado, para la limpieza. Esas son las fórmulas que tenemos que llevar a cabo en Canarias. Lo que no podemos es hacer cruzarnos de brazos. Y sobre todo, yo asumo hoy aquí el compromiso de que tendré una lealtad institucional inquebrantable con el gobierno de la nación, con el gobierno central, sea quien esté al frente. Los próximos meses, todavía, el presidente Rodríguez Zapatero, pero espero que cuando hayan elecciones generales, sea Mariano Rajoy, y yo tendré un respeto institucional enorme. Ahora bien, si soy presidente del gobierno de Canarias, lo que no voy a hacer es agachar la cabeza cuando a Canarias no le den lo que le corresponde. Y quiero decirle quiero decirles que desgraciadamente, a lo largo de estos últimos meses, he visto en demasiadas ocasiones agachar la cabeza a quien no tenía que haberla agachado. Que por cierto, he escuchado que va diciendo que desde que el Partido Popular en octubre dio por finalizado el pacto de gobierno, las cosas en Canarias van mejor. Yo me pregunto, ¿estarán pensando los pensionistas a los que se les ha congelado la paga? ¿Estarán pensando en los parados de larga duración a los que se les ha retirado esa ayuda de 426 euros? ¿Estarán pensando en el más de 250.000 de canarios que están en paro? Porque yo creo que si pensamos en todas estas personas y familias, las cosas a mejor no han ido, han ido a peor. A no ser que estén pensando en que las cosas le han ido mejor a todos quienes de Coalición Canaria han ocupado los cargos políticos que hemos dejado voluntariamente y libremente el Partido Popular. Termino. El próximo día 22 de mayo hay unas elecciones a las que en el Partido Popular les damos una importancia superior a la de otras ocasiones. Y es verdad que siempre que llegan elecciones, los políticos solemos decir, todos, de todos los partidos, estas son las elecciones más importantes que hay. Pues bien, en esta ocasión hay razones objetivas para pensarlo. ¿Por qué? Porque nunca antes, ni en Canarias, ni en España, se habían afrontado unas elecciones con tantos problemas y desequilibrios para tantas familias y personas. No solo nos estamos jugando cambios de alcaldía, no solo nos estamos jugando cambio de mayorías en los cabildos, no solo nos estamos jugando la posibilidad de tener un gobierno con determinación y sin complejos en Canarias o tener otro. Nos estamos jugando también el próximo día 22 de mayo sentar las bases de un gran cambio político en España que pueda devolver a España a un camino de prosperidad, a un camino de auge,
a un camino donde los gobiernos no estén todo el día diciéndole a las personas lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, a qué hora hacerlo. No, que sean las personas libremente las que decidan qué es lo que quieren y cómo quieren organizar sus vidas. Y que los gobiernos lo que hagan sea quitar los obstáculos, las pegas, los frenos que hay justamente para que las personas decidan en libertad. Tenemos una enorme oportunidad de cambiar las cosas en San Bartolomé, en el resto de municipios de Lanzarote, en Lanzarote y en toda Canarias. Y esa es la razón por la cual hoy, tal como ha hecho Francisco Cabrera y Astrid, yo les reitero la petición de voto, del apoyo y de su confianza. El voto de ustedes para cambiar las cosas no solo es necesario, el voto de ustedes es realmente imprescindible. Muchas gracias.